Gente, tengo una pregunta. Vamos a iniciar el stream del día de la fecha con un debate. Estoy acá discutiendo con Luchi. Ella no quiere que me deje la barba. Mentira. Y yo me quiero dejar la barba. Entonces, vamos a hacer una encuesta de qué me queda mejor. Voy a traer la revista en la que tengo la barba y la revista en la que no tengo la barba, ¿ok? ¡Ey, pueden parar, loco! No le crean. Yo le dije que sí. ¡Ey, casi tiro todo! Casi tiro la placa de 100K con Martín Fierro. Casi tiro todo. Miren, este soy yo cuando me dejé la barba. Parezco un hombre. Un hombre maduro y formado. Y cuando me afeito, parezco un pendejo piola. Pendejo piola. Bueno, igual sin barba me ven ahora, pero tengo alta cara de nene. Me quiero dejar la barba, así que me voy a dejar la barba. Buenas noches, boludo, un poquito tarde. Estoy teniendo unos días largos, boludo. Estoy teniendo unos días largos que llega esta hora y me cuesta una banda aprender. ¿Cómo te fue en las reuniones? Y ahí ando, trabajando. Bien, muy bien, trabajando. Lo bueno es que todo esto me despertó, ¿me entendés? Me apilló una banda, boludo. Siempre lo malo trae algo bueno. No puedo dar detalle de nada, porque no puedo, lamentablemente. Pero siempre lo malo trae algo bueno y me despertó. Me puso así, me puso activo, ¿me entendés? Me hizo ponerme los pantalones. Conseguí oportunidades, ¿me entendés? Moviéndome, conseguí oportunidades. Así que, nada. Va a ser un gran año este. Por ahí, va a ser un gran año. Va a ser un gran año porque va a ser a mi manera, ¿me entendés? Solo por eso. No importa cómo salga, no importa qué se gane, no importa qué pase. Va a ser a mi manera este año. Este año va a ser a mi manera, va a ser lo que yo siento. Sin depender de nadie, lo que yo siento, lo que yo quiero del club, ¿me entendés? Entonces estoy contento, así que vamos a ponerle huevo, guacho. Vamos a poner huevo. En otras noticias, me arreglé los dientes. Y es algo que esperé muchos años, así que voy a sonreír para ustedes. Porque estoy muy contento. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Es un flano. Amigo, mirá mis dientes. Tan derechos y blancos. Miren esta boca. ¡Nace! Amigo, es un fla. Me cambió la vida, boludo. Me cambió la vida. Yo nunca sonreí porque nunca me gustó mi boca. Y ahora sonrío y digo, ¡mira el diente! Estoy muy feliz. Me la resubió. La verdad que me hizo re bien. Y cuando me arreglé los dientes dije, me quiero cortar el pelo. ¿El torneo de pirámides? El vikingo en busca del Bobby italiano. Luchi, mira esto. El vikingo en busca del Bobby italiano. Es buenísimo. Es buenísimo, se pasa. La foto en el maletín. Sé que van a empezar todos a preguntar. Estás en Francia, estás en Rennes, estás tomando cerveza. No, estoy tomando leche. Dos youtubers, Ibai Llanos y el argentino Cuscús. Piedra, papel y tijera. ¡Nazi! ¡Mega super hiper mega nazi! Está prohibida la palabra nazi, prohibida. Nazi, anashi, todas esas pavadas, prohibido. Malas palabras, prohibido. No dije nada, dije. Lo que vas a insinuar. Y te lo recordé, y vas a ser del pícaro y vas a comer con el pícaro. Buen día, arranquen bien el día, el baile del Bobby. El que pregunta que tengo una camisa puesta, Santi Sisca. Baneado y bloqueado por Boy por preguntar bobadas. Está prohibido preguntar tonterías. Es una de las reglas vikingas de este streaming. El que pregunta que tengo. No lo puedo creer. Este es muy bueno. Apuesta, Santi Sisca, baneado. A lo peor es que está en la computadora, ¿entendés? Bloqueado por Boy por preguntar bobadas. Está prohibido preguntar tonterías. Es una de las reglas. Es una de las reglas de este streaming. ¿Todo bien? Estamos en el Twitch, en vivo. ¿Listos para ver hoy a Lionel? Sí, tiene entrada. Hay uno que no sale en la imagen. Vos no salís, Bobby. Tenés que ponerte más atrás. Ahí está. Ahí está. Bobby le tiró. Extraño al Momo, sí, porque ahí tengo paz. Es raro. Teniendo al Momo molestando y haciendo chistes tontos, lo extraño. Ey, se pasa. Es un personaje, es muy bueno. Se usa la palabra nazi, está prohibido, no me importa el contexto, no me importa nada. Anachi. Bloqueado por Bobby
no se usa. ¿Qué es esto? Ya está haciendo un poco de shitposting out of context, Momo. Un poquito. Un poquito de shitposting hace. Un poquito. Un poquito. Un poquito de shitposting. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es de verdad? No, esto es mentira. Esto está editado. Esto está editado. ¿O no? ¿O no? Está editado. Sí, está editado. Tiene que estar editado. ¿Es de verdad? No, ¿qué va a ser de verdad? Me están descansando para descansarme. Me lo pasan clip y dicen, oh, Franco, tú no se dio cuenta que está editado, no sé qué. Bobinas. Che, God, que se haya ganado Messi, Balón de Oro. God. Ya, tipo, es como imposible que alguien lo alcance. Tipo, ¿qué otro futbolista en el futuro, en su carrera, va a tener 7 años tan buenos de su carrera futbolística? Es difícil. Sí, es mucha constancia eso. Mucho. Tenés que ser muy crack de chico y seguir siendo muy crack de grande. No, esta es la que estaba buscando, mirá. Es buenísimo. Es buenísimo. Es muy bueno. Tenés hasta ganas de ponerlo a fondo de pantalla. Sí, del celular. Me gusta. Yo lo tendría de. Yo tendría esto de fondo pantalla del celular. Es muy bueno. Tipo, vos lo ves a la mañana y arrancás con alegría, ¿me entendés? No te cuesta levantarte de la cama. Agarrar el teléfono, te un mensaje y te pone mal humor y decís, bueno, qué día de mierda, arrancá de mierda, pero ves eso y la repunta. Depresiva en casa, só porque o namorado terminó con ella. Que ella só pensa en chorar, muy errado você tá. A partir de ese momento, a cena es toda dela. Fue pra noche, perdeu a linha, fanqueira de carteirinha y todo que.